pedacitos de kimchi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Gisela. Nosotros somos Double Trouble en Malasia. Acompáñanos en nuestras vacaciones. You tell us a little bit about the durian. 1 year, 2 seasons. Uh-huh. If the good durian, this one is a T24 durian. Good durian. You can find in Jalan Alor, Golden Triangle area. So many they are selling. But expensive. Local fruit, yeah? One good durian cost how much, you know? 50 ringgit over. Wow, really? Yeah. I bought one Musang King, they call it Musang King, the best. The best of the best? 56. Wow. 56 and then, durian, and then wow. there are how many pieces of durian inside? 12 pieces only. It costs a lot of money. Yeah. If you want to try this. And do you know why is it so expensive? Last time, we eat durian very cheap. Yeah. But now, all of a sudden, you know, this past few years ago, so expensive because they have the good type. This is the best one. Yeah, see? Musang King. Expensive one. This is not real. Ah, the real one is very sharp. You cannot do like that. Ah, you cannot hold it like that. Very, very painful. And this comes from the real one. Yeah. Real one. This is real one. Pedacitos de kimchi. Estamos aquí en una tienda de durian y vamos a probarlo. El durian es una fruta que es como característica de aquí de Malasia y si vienen tienen que probarlo. El problema es que mucha gente dice que sabe o raro o feo. Entonces, exacto, ese es el durian. Lo vamos a probar porque ya saben que estamos haciendo cosas que pues uno tiene que hacer cuando viaja. Dice la señora que debemos probarlo porque lo vamos a amar. Así es, entonces dice que o lo amas o lo odias. Algo me dice que conociéndome lo voy a odiar y Gisela lo voy a amar. Probablemente lo va a amar porque todo le gusta. Yo lo olí igual al refrigerador viejo, pero pues vamos a ver qué tal. In your country, can you find this? No. No. We have only seen it on TV. Oh, that means not exported. Seen on TV. La señora dice que este es 90% durian y dentro tiene un poco de crema, entonces pues vamos a ver. Yo quiero el de la izquierda. Bueno, agárralo. Dile a la señora que grabe. Sí, señora, puede grabar, ¿no? Uy, se siente raro. Se siente suavecito. You like it? Huh? At least you don't show you like that. When eating, some people like that. Like they cover their nose? Yeah, I think it tastes like onions. Yeah. Like when you... When you're frying them? Like onions, and I really like onions. Okay. Let me see the... The yellowish one is the durian. Yeah, it... White is the cream. Yeah, it is kind of weird because the combination of the... Cream? Cream, because it's like sweet with onions. Bueno, pues ahora lo voy a probar. 5 ringgit 60 cents. Huele súper rico. 5 ringgit 60 cents. Es que sabes que cuando yo como algo que no me gusta, tú sabes que como que lo vomito luego. Dale una mordida chiquita. Muérdele del otro lado si quieres. Súper chiquita. ¿Con agua? No. Se me puso la piel súper chiquita, güey. Ay, la cosa está llorando. No es algo que yo comería todos los días. Uy, no me veo. Pero, pues no me parece que sea algo para vomitar o... Bueno. Por ejemplo, yo vi que primero Andrew Zimmerman lo comió y de ahí yo lo saqué y lo conocí. Este obviamente es una réplica que tiene la señora para que la gente lo conozca. Pero le vendo el mío, señor. Obviamente este por eso se puede agarrar, pero dice la señora que el durian real tiene como espinas reales y obviamente no lo puedes ni sostener. You can try it. Have you tried it? For me? Yeah. Oh, yeah. We tried one. We don't like. She didn't. No. I did. I almost mean, it's okay. For me, it's okay. I mean, it's delicious, though. It was just me. No, but she's very picky. Yes, I'm very picky with food. Okay. Te regalamos el durian al señor. Okay? Yeah, this one. Do you like it? Maybe a bit cream. This one is with cream. It's particular. Very, yeah, it is. Particular. Sabe como si saltearan cebollas.
Si ponen cebollas a saltear con tanto aceite y luego le echan tanta crema. Y las dejan 3 años en un refrigerador. Gisela se lo va a acabar porque es todo el reto. Tan, 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 tan. No, pero sí me gustan las cebollas. Sí, pero la verdad tienes cara de que vas a vomitar en 2 segundos. Parece, pero no. No está mal. Yo no pude sentir. Pensé que iba a ser peor. Horrible. Fue peor, fue malo, guácala. No lo quiero nunca más. ¿Es que si sigues diciendo eso? No, ya, perdón, sí es cierto. No, sabe como a mango. Ese fue nuestro reto del durian. Obviamente perdí y no me importa. Gisela ganó. Y pues vamos a ver qué más jocosidades raras encontramos. Diana ya tiene agua de coco para el mal sabor del durian. Estamos hablando de cómo nunca nada le había hecho como esa, le había dado esa sensación. Literal, lo probé y cuando mi lengua lo sintió, quería vomitar. O sea, es en serio. Perdón si les dio asco. Sí creo que es algo que deben de probar. Yo usualmente no era así, la verdad. Si a mí algo me da asco o me huele mal, yo digo, no lo quiero probar y ya, bye. Pero pues dije, bueno, estamos de viaje, estamos en el sentido aventurero. Aparte la señora fue súper buena onda y nos explicó cosas. Ajá, nos platicó bien, entonces pues dije, bueno, lo voy a dar una oportunidad. Pero la verdad es que es la cosa más asquerosa que he probado en toda mi vida. Y miren que vivo en Corea. O sea, y yo soy así, cañón. Yo prefiero comer ese tipo de cosas que meter mis pies en pescados. Para mí creo que fue mejor la experiencia del pescado, si soy honesta. Es que les voy a decir algo, las dos somos muy fans de ver programas de viajes y de comida. Entonces yo cuando vi que Andrew Zimmerman comió eso y él casi vomita, dije, tengo que comerlo. Si él no pudo, debe de ser algo muy fuerte. Es un reto personal. Ajá. Entonces le voy a escribir y le voy a decir que por favor no sea tan enaja. Pero bueno, nos vamos. Vamos a ver qué otras cosas locas encontramos para hacer o para comer. Estamos en un mall muy elegante. ¿Qué es el mall que está dentro de las Torres Petronas? Les voy a enseñar tantito. Él es nuestro amigo. No amigo como amigo, sino amigo como amigo. ¿Sí saben? Sino amigo como alguien que estamos aquí, que nos guía y nos lleva a lugares. Sí. Pero no un guía pagado. No crean que somos de ese tipo. Miren, son las 7:05. Sí, Diana, cuando trabaja. ¿Por qué tienes esas orejas, ojeras? Porque no he podido dormir bien. Disculpe, ¿a qué hora se levantó hoy? A las 9. ¿Y ayer? No me acuerdo. Pero me he dormido súper tarde. Hoy, bueno, mejor ya ni digo nada. Tipo 8:30 de la mañana. No saben el calor que hace aquí. ¡Miren! ¡Wow! ¡Ey, bueno! ¡Wow! Estos muchachos caminan sin fin. Vean cómo salen esos rayos increíbles. Zoom, zoom. Wow. Bebac. Ya están tomando fotos profesionalmente. Les iba a enseñar un conjunto del día porque es muy raro que yo use vestidos. Hoy decidí vestirme de señorita. Es un suéter de H&M. Ah, ¿verdad? Ni siquiera sé dónde es mi suéter. Un vestido. Lo estoy usando con Converse. Outfit del día. Ahorita que Diana está ocupada, les voy a enseñar su outfit del día. Ella viene usando un suéter de Zara y un vestido de Pull and Bear. El suéter es de Pull. Ah. Y su vestido es de
Dong Demun. Y ahí sigue nuestro amigo que ya puso su tripiedi. Hi. Say hi. Que él también es muy incómodo en la cámara. Es todo muy festivo, está lleno de gente. Todos se toman fotos, fotos, selfies. Estamos en un mercado donde tienen hígado. Oh, relájate. Brócoli. Lechuga. Can you sit down at the table? Can you sit down? No, espérate, hijo. La verdad es que huele como un poco raro aquí. Creo que es su caldo. Estamos en una calle que se llama Jalan Alor. Aquí y en la noche todo mundo abre sus restaurantes y venden comida. Entonces la onda aquí es comer en la calle. Ay, lo de ellos es rico. Mira, barbecue seafood. Confiamos en que nuestro compañero local sepa a dónde llevarnos. Sí, sí, sí. Todos están ya comiendo y acá en la calle. ¿Por qué me veo como color fantasma, perdón? Pues ahorita vemos a dónde vamos a comer. A este amigo le encanta caminar rápido. Si tuviera un cohete en los pies. Stingray. Vamos a ver qué comer. La especialidad es el pescado frito. Asado al carbón. Bueno, esos son unos de los platillos que pedimos. Son camarones. Y pues ya estamos esperando. Ya vienen los que se llaman satay, que son como brochetas, ¿ponle? Como brochetas que meten en esa salsa. Esa cosa es mantarraya. Yo la verdad no quería probarla, pero me han obligado. Él me ha obligado, nuestro amigo, que se llama Tan. Pues parece un pescado normal a simple vista, pero no sé. Vamos a ver.